libertad, amor y felicidad son palabras enormes. Soy Jesús, activista social pacífico por los derechos de las personas, los animales y la naturaleza. Desde pequeño tenía muy claro lo que era la felicidad. De niño, la felicidad era cada momento. Momento detrás de momento, aventura detrás de aventura. En la adolescencia, sin embargo, todo este planteamiento cambió, pues sufrí un trauma muy grave. Un sacerdote católico abusó de mí, me metió mano. Y por si faltaba algo, al cabo de unos años, al contárselo a un segundo sacerdote, volvió a hacerlo, diciéndome que eso no tenía por qué ser pecaminoso, que podía ser cariñoso. Me sentía fatal. Me destrozaron. Fue como un crimen emocional. Me hicieron sentirme rabioso, mal, muy mal. No tenía clara ni siquiera en ese momento mi identidad sexual. Lo que hicieron, yo lo he perdonado y ellos han muerto. Pero realmente, hasta que no lo verbalicé con 40 años, no empecé a sanarlo. Por lo que os recomiendo a todos los que habéis sufrido este u otro tipo de maltrato, que creo que somos la mayoría de los niños, que lo verbalicéis, que lo saquéis, no con la rabia, no con ese momento que esperéis un poquito, pero cuanto antes que lo sacáis del inconsciente. Pues estoy seguro que la mayoría de la infelicidad se basa en el maltrato sufrido en la familia o en el entorno. Ya de adolescente, por si faltaba algo, sufrí un segundo gran trauma. Una amiga de la que me enamoré murió. La pilló una furgoneta, la llevaron a otra provincia y murió. Eso fue ya lo que me hizo plantearme todo. Me hizo buscar un trabajo fuera de Jaén. Me fui a Málaga con 19 años y ahí sucedió el milagro. El milagro de la calle. Vi a un mendigo que desde siempre me habían atraído a acercarme a ellos, los músicos callejeros o a cualquiera que estuviera pidiendo. Y me senté con él. Me senté y le dije que qué le pasaba. Como yo digo, la pregunta que cambió la vida, mi vida. Me lo llevé a casa, lo traje a casa. Creía que yo le iba a ayudar, pero estaba tan equivocado. Han sido más de 500 personas las que han estado en mis casas, en las casas distintas en las que he vivido. No en mis casas por propiedades, pues no tengo. Pero ellos son los que me han ayudado a mí, dándome las claves de nueva para recuperar esa felicidad infantil. Las claves son muy sencillas. Son la frontalidad, la coherencia y, por supuesto, la empatía, el amor. La frontalidad, creo que todos la entendéis. La frontalidad es la no hipocresía, es decir, con cariño lo que sentimos y pensamos. La coherencia, evidentemente, es que sean coherentes, es decir, que de alguna manera pensemos, digamos y hagamos las mismas cosas. Lo contrario de esto es el buenismo. Hay mucha gente que la aparenta, que finge ese sentimiento o los sentimientos, pero realmente en su vida no existe esa coherencia. Y por último, la empatía, que, como entenderéis, es amor. Es sentir con los seres que nos rodean como si fuéramos nosotros mismos. Sentir lo que ellos sienten, no lo que nosotros. Y directamente de eso no cabe otra que compartir lo que tenemos de forma recíproca. Recíproca no significa lo mismo te doy, lo mismo recibo. Significa que todos podemos dar y recibir. Cada uno de lo que tenga. Estamos en un momento muy especial, en un momento de confinamiento, en un momento, para mí, de guerra bacteriológica, en concreto, virológica. Una guerra mundial que creo que se ha empezado a hacer y que no va a parar. Pues pienso que va a ir a más. Pero, por favor, tranquilizaros, aceptar esa situación de confinamiento porque ahora es necesaria y tranquilizaros. La única manera de subir el sistema inmunológico es con la felicidad, es con la tranquilidad. Porque para mí, al fin y al cabo, después de todo lo que he vivido, felicidad y tranquilidad van de las manos. Pero evidentemente, si no existe esa frontalidad, esa coherencia y esa empatía, no tiene sentido. Es un momento en el que podéis aprovechar para practicarlo con vuestros seres queridos, con los que estáis alrededor, para practicar e informarle a ellos que hagan lo mismo. Evidentemente, estamos ante una disyuntiva muy importante. O seguir acumulando y pensando solo en nosotros y en ellos, o compartir con otros. Es decir, preocuparos también de aquellos vecinos, de aquellas personas que no tienen para tener la despensa como vosotros lo están pasando mal. Esto es tan sencillo como elegir entre la justicia y la injusticia.
en un momento clave, vosotros tenéis la palabra para la felicidad.